Buenos días, señorías. Se abre la sesión. El primer punto del orden del día de esta sesión plenaria es la toma de posesión de nuevas diputadas y diputados. En primer lugar, dará lectura a la comunicación de la Junta Electoral Provincial la secretaria primera de la Cámara. Tiene la palabra. Decreto de la ilustrísima secretaria de la Junta Electoral Provincial, doña María del Mar González Romero. Murcia, 15 de septiembre de 2023. Primero, con fecha 15 de septiembre de 2023, se ha recibido correo electrónico procedente de la Asamblea Regional de Murcia, en el cual se pone en conocimiento de este órgano que los diputados electos, doña Carmen María Conesa Nieto, doña María de la Concepción Ruiz Caballero, don Marcos Ortuño Soto, doña Miriam Guardiola Salmerón y doña Sonia Carrillo Mármol, números 2, 7, 8, 11 y 12, respectivamente en las listas del Partido Popular, han formalizado la renuncia a sus actas de diputados en la Asamblea Regional. Segundo, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 2/1987 de 24 de febrero, electoral de la Región de Murcia, que establece lo siguiente. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o incompatibilidad de un diputado en cualquier momento de la legislatura, el escaño será atribuido al siguiente de la misma lista, atendiendo a su orden de colocación. Tercero, el Partido Popular obtuvo 21 diputados en las pasadas elecciones autonómicas, por lo que corresponde la designación de diputados a los candidatos número 23, 24, 25, 26 y 27 de la lista que en su día fue presentada por dicha formación política, correspondiendo el nombramiento a doña María del Carmen Pelegrín García, doña María de los Ángeles Román Blaya, don Alfonso Fernando Cerón Morales, doña Sonia Ruiz Escribano y doña Josefa Carreño Arias. De todo cuanto acontece, se acuerda expedir credenciales como diputados a la Asamblea Regional de Murcia en favor de doña María del Carmen Pelegrín García, doña María de los Ángeles Román Blaya, don Alfonso Fernando Cerón Morales, doña Sonia Ruiz Escribano y doña Josefa Carreño Arias, como consecuencia de las renuncias de sus compañeros de formación política, doña Carmen María Conesa Nieto, doña María de la Concepción Ruiz Caballero, don Marcos Ortuño Soto, doña Miriam Guardiola Salmerón y doña Sonia Carrillo Mármol, que han sido notificadas a esta Junta Electoral Provincial. Notifíquese la presente resolución al representante de la formación política y a la Asamblea Regional de Murcia. Así lo acuerdo y firmo y certifico la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Murcia. Seguidamente, y con el fin de prestar juramento o promesa, se va a llamar a las diputadas y al diputado regional que van a tomar posesión. En primer lugar, María del Carmen Pelegrín García. Ruego a los miembros de la mesa que nos pongamos en pie. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y ejercer el cargo de diputada con arreglo a las disposiciones del reglamento y en defensa de los intereses de esta comunidad autónoma. Enhorabuena, puede ocupar su escaño. María de los Ángeles Román Blaya. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y ejercer el cargo de diputada con arreglo a las disposiciones del reglamento y en defensa de los intereses de esta comunidad autónoma.
Enhorabuena, puede ocupar su escaño. Don Alfonso Fernando Cerón Morales. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y ejercer el cargo de diputado con arreglo a las disposiciones del reglamento y en defensa de los intereses de esta comunidad autónoma. Doña Sonia Ruiz Escribano. Don Alfonso puede ocupar su escaño. Gracias. Ya mueve un poco la mesa para la foto. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y ejercer el cargo de diputada con arreglo a las disposiciones del reglamento y en defensa de los intereses de la comunidad autónoma. Puede ocupar su escaño. Doña Josefa Carreño Arias. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y ejercer el cargo de diputada con arreglo a las disposiciones del reglamento y en defensa de los intereses de esta comunidad autónoma. Enhorabuena, puede ocupar su escaño. Continuamos con el orden del día de la sesión plenaria. Punto número 2, elección de los miembros del Consejo Asesor de las comunidades murcianas asentadas fuera de la región. De conformidad con lo que dispone la Ley 9/1986 de 9 de diciembre, corresponde elegir a la Asamblea Regional, con criterios de proporcionalidad, a 6 diputados o diputadas regionales como miembros del Consejo Asesor de las comunidades murcianas asentadas fuera de la región, así como a sus respectivos suplentes. Esto último de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la ley citada. La Mesa de la Cámara ha admitido las candidaturas presentadas al efecto por los grupos parlamentarios Socialista, Vox y Popular, que han efectuado dichas propuestas de acuerdo con la proporcionalidad derivada de la composición de la Cámara en esta undécima legislatura. A este fin, el Grupo Parlamentario Popular propone a doña María Luisa Casajús Galbache, don Ramón Sánchez Parra Servet, don Antonio Landauru Clares. Como suplentes, a doña Luz Marina Lorenzo Gea, a doña María Luisa Ramón Meroño, don Carlos Albaladejo Alarcón. El Grupo Parlamentario Socialista propone a don José Vélez Fernández, doña Magdalena Sánchez Blesa y, como suplentes, a don Manuel Sevilla Nicolás y doña María Dolores Jara Andújar. Y, por último, el Grupo Parlamentario Vox propone a doña Virginia Martínez García y, como suplente, a don Pascual Salvador Hernández. Se va a proceder a la votación
Y según lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de las propuestas se realizará por el sistema de mano alzada. Es una única votación para las candidaturas presentadas. Por lo tanto, daré turno para votar a favor, en contra y abstención. ¿Votos a favor de las candidaturas presentadas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan elegidos, pues, con 42 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, como miembros del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la Región de Murcia, los siguientes miembros de la Cámara. Doña María Luisa Casajús Galbache, don Ramón Sánchez Parra Servet, don Antonio Landáburu Clares, don José Vélez Fernández, doña Magdalena Sánchez Blesa, doña Virginia Martínez García. Y como suplentes, doña Luz Marina Lorenzo Gea, doña María Luisa Ramón Meroño, don Carlos Albaladejo Alarcón, don Manuel Sevilla Nicolás, doña María Dolores Jara Andújar y don Pascual Salvador Hernández. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que es la elección de los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración Central Comunidad Autónoma. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109/1993 de 9 de julio, por el que se modifica la representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Mixta de Transferencias a Administración Central Comunidad Autónoma, corresponde designar 3 miembros de la Cámara para su integración en la citada Comisión Mixta. A tal efecto, se han presentado las siguientes candidaturas que serán leídas por la secretaria primera de la Cámara. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. José Vélez Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mediante el presente escrito, propone como miembro de la Comisión Mixta de Transferencias a doña María Carmen Fernández Sánchez como titular y don Fernando Moreno García como suplente. La candidatura presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox, Joaquín Segado Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109/93 de 9 de julio, por el que se modifica la representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Mixta de Transferencias Administración Central Comunidad Autónoma, para adecuarla a la actual estructura de la Administración Regional, proponen como miembros para la candidatura a don Joaquín Segado Martínez, doña María Carmen Ruiz Jodar y don Alberto Garre López, y como suplentes doña Isabel María Sánchez Ruiz, don Jesús Cano Molina y doña María Eugenia Sánchez Pérez. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. María Marín Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, expone que el próximo martes 3 de octubre el Pleno de la Asamblea Regional incluye en su orden del día la elección de los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Región de Murcia y solicita la inclusión de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín Martínez, entre la terna de diputados candidatos a formar parte de la citada comisión. Se abre el turno de votación y, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, la votación se realizará por el sistema de mano alzada. En primer lugar,
se votará la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de esta votación ha sido 15 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones. A continuación, se votará la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado el mismo indicado anteriormente. Votos a favor 15, votos en contra 29, 0 abstenciones. En tercer lugar, procede la votación de la candidatura presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de esta última votación, votos a favor 29, votos en contra 15, 0 abstenciones. Por lo tanto, y de acuerdo con el resultado de la votación, quedan elegidos miembros de la Comisión Mixta de Transferencias, Administración Central, Comunidad Autónoma, los siguientes miembros de la Cámara: don Joaquín Segado Martínez, doña María del Carmen Ruiz Jódar y don Alberto Garre López como titulares, siendo suplentes doña María Isabel Sánchez Ruiz, don Jesús Cano Molina y doña María Eugenia Sánchez. Pasamos al cuarto y último punto del orden del día, elección de miembros de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. De conformidad con lo que dispone la Ley 3/2005 de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia, corresponde elegir a la Asamblea Regional con criterios de proporcionalidad a 3 diputados o diputadas para formar parte de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, que no pertenezcan a ninguna comunidad universitaria. La Mesa ha admitido las candidaturas presentadas al efecto por los grupos parlamentarios Socialista y Popular, que han efectuado dichas propuestas de acuerdo con la proporcionalidad derivada de la composición de la Cámara en esta undécima legislatura. A este fin, el Grupo Parlamentario Popular propone a don Víctor Martínez Carrasco Guzmán y don Ignacio Arcas Cuartero. Y el Grupo Parlamentario Socialista propone a don Juan Andrés Torres Escarvajal. Procede, pues, la votación de las candidaturas presentadas y, según lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de las propuestas se realizará por el sistema de mano alzada. ¿Votos a favor de las candidaturas presentadas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 42. Votos en contra, 0. Abstenciones, 2. Quedan elegidos, pues, miembros de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia,
los siguientes miembros de la Cámara: don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, don Ignacio Arcas Cuartero y don Juan Andrés Torres Escarvajal. Muy bien, pues sin nada más que tratar, señorías, se levanta la sesión. Muchas gracias.